Mediante operativos realizados en esta ciudad de San Francisco de Macorís la semana pasada, incautaron 3 máquinas tragamonedas. De acuerdo con las declaraciones del fiscal Regis Victorio, el valor de las máquinas que han retenido en las últimas semanas ascienden a cientos de pesos. Así creo que fueron levantadas 3 máquinas en el día de ayer. Como ustedes saben, ya sobrepasan los 160 mil pesos incautados en las máquinas tragamonedas en diferentes sectores, y continuaremos, o sea, nos tendrán de frente cada una de las personas que se dedican a eso. No porque sea una decisión de la fiscalía, es que es un reclamo social de los comunitarios, que los niños están acudiendo en masa a jugar y eso está prohibido por el Código Penal de la República Dominicana. Victoria afirmó que además de cumplir con lo establecido por la ley, pretenden que los menores de edad no se hagan partícipe del delito. Al momento en que advirtió a los propietarios de establecimientos que sean reincidentes, deberán enfrentar un proceso judicial en su contra. Para NTN, Joanny Cordero.